Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en este instante un nuevo programa de Paso a Paso y ya van quedando menos porque las vísperas se nos van agotando. Nos encontramos en un patio precioso en el convento de Santa Clara, que saben ustedes que es un convento muy ligado a la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída, protagonista en este programa. Y en este instante lo que vamos a hacer es comenzar con los lamentos. Unos lamentos que van a interpretar y que ya de paso, dicho sea, se encuentran en extinción, son casi una especie en extinción, pues como digo, los lamentos son los que van a iniciar nuestro programa y los interpretan magistralmente, algo tan típico del Viernes Santo en Úbeda, padre e hijo, Sergio, el hijo, Antonio, el padre. No hay mejor manera, amigos, que comenzar el programa de Semana Santa de 10 TV Úbeda, comenzar paso a paso, iniciar este periplo con los lamentos, algo tan propio, tan típico del Viernes Santo y de la Semana Santa de Úbeda, que como yo les decía hace un instante se encuentra ya en extinción y esperemos que solo sea un vaivén y que vuelvan a resurgir con fuerza. Bien, les vamos a hablar de muchas cosas en este programa dedicado a la Cofradía de la Caída y ya tenemos con nosotros a algunos de sus protagonistas, que son los sufridores, los que están todo el año pensando lo mismo, como el hermano mayor, Paco. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bien hallado. Gracias. Pedro J., que es el administrador. ¿Qué tal? Hola. Encantado. Y el otro Pedro, que es el vice. ¿Qué tal? Muy buena. Bien hallado. Muy bien, pues es verdad que los lamentos están teniendo un momento complicado, ¿no, Paco? Tú lo decías antes, que estos son épocas, son momentos, y este año pues vamos a tener un corro de 5 trompeteros. Hemos llegado a tener en los últimos años hasta 10, dividiéndonos en 2, pero este año, bueno, pues las circunstancias son así, es algo que cuesta mucho trabajo, no sé por qué, que la gente se anime a participar, pero a pesar de todo hay que darle la enhorabuena a los 5 valientes trompeteros que ahora mismo tiene la cofradía. Además, gente muy joven y de ello es el futuro y esperemos que se sigan animando y entre alguno más. Sí, bueno, mientras sean jovencitos como Sergio, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno, Paco decía 5, realmente son 5 por la mañana y 6 por la noche, si mal no recuerdo, por circunstancias. Bueno, las modas de hoy en día son otras, ¿no? Por desgracia, es decir, todo debe hacer un conjunto. Pero hoy en día llama más atención tocar otro tipo de trompetas que las trompetas nuestras del Viernes Santo. Luego, es una cofradía que tiene otras cosas, ¿no? Tenemos la banda, que sí está en un momento de auge tremendo. Estamos por encima de las 60 componentes, cosa que hacía muchos años que no se veía. Y el tema de los portadores, del que hablaremos después, pues que también ha levantado bastante interés. Entonces, esto se mueve por etapas, como decía Paco, pero es algo que no debemos permitir que se pierda. Es que es algo muy nuestro, es parte de nuestra historia y es único de Úbeda. Eso sí es verdad que es único de Úbeda, y aunque hay otras cosas parecidas en la provincia, como esta no. Desde luego, no se puede perder. Nos vamos hasta la Casa de Hermandad porque, como ha dicho Pedro, efectivamente vamos a hablar de portadores y sobre todo vamos a hablar de la remodelación a la que se ha sometido el trono, ¿verdad, Pedro? Que eso, de eso nos va a dar tu cumplida cuenta. Por supuesto, ahora hablaremos de todos los cambios estructurales que se han hecho al trono y todas las mejoras para que este proyecto siga adelante. Muy bien, pues vámonos todos a la casa. Pues vámonos. Thank you.
Bien, pues ya nos encontramos amigos en la Casa de Hermandad, la Casa de la Cofradía de la Caída, y lo primero que nos encontramos pues son los tronos, tanto de la Virgen como del Cristo. Este es el trono del Cristo, hemos dicho que íbamos a hablar de ello, ¿verdad, Pedro? Y bueno, pues cuéntanos, porque después de la experiencia del año pasado, que fue todo una odisea, todo hay que decirlo, pues lógicamente se empezaba a ver y a detectar aspectos que pueden pulirse, mejorarse, ¿no? Cuéntanos. El primer año, pues, el primer año ya está. Hay cosas que salen bien, cosas que se pueden mejorar. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y tras la evolución que hicimos con los portadores y nosotros mismos, pues nos decidimos a aligerarle un poquito más de peso al trono en la medida de nuestras posibilidades. Era un trono que no estaba hecho para portar, por tanto, toda la estructura interna no escatimaban en peso, tanto de maderas como de hierro, y nos propusimos pues aligerarlo todo lo que podíamos, quitando maderas que no eran necesarias para el sustento del trono, y teníamos una estructura de hierro, la pasamos a aluminio, que al tener menos densidad pues podíamos reducir bastante el peso del trono. Aprovechando ese cambio estructural, pues hicimos algunas pequeñas modificaciones, como incluir alguna barra más, en concreto pasamos de 4 a 6 barras, y le pusimos a las barras una estructura de goma espuma, porque sí es cierto que los portadores se nos quejaban de que el hombro sufría mucho, aunque en Málaga no lleva, la columna tampoco lleva, pero en fin, lo propusieron como propuesta de mejora y al hacer toda la reforma estructural y los cambios aprovechamos y también pusimos este acolchado. Muy bien. Eso es lo que habéis hecho para poder procesionar bien este año, ¿no? Para mejorar un poquito, porque todo lo que sea aligerar peso, en concreto nuestro trono tiene la parte intermedia, que no sé por qué están con los plásticos, la parte intermedia que es de madera, que esto no se ha tocado, sí. Pero luego aquí tienen un friso de plata, que tiene un soporte por dentro de madera, el friso este de aquí arriba ocurrió lo mismo, y eran maderas pues, de un grosor de más de un centímetro, con lo que ahora se han cambiado a maderas más modernas, con menor peso, maderas estructurales, que hacen la misma función de soporte, con, ya digo, con menor peso. Y todos los hierros interiores que unían los tres cuerpos pues se han aligerado haciendo una estructura integral de aluminio que soporta, tiene el mismo soporte, tiene la misma capacidad de resistencia, pero conseguimos aligerar mucho más peso. Poquitos kilos que la vayamos quitando, pues se va notando a lo largo de la procesión en el aguante de los portadores. Hombre, lógicamente el peso no es lo mismo cuando va a la mitad de la procesión, ¿verdad? Conforme va avanzando el recorrido, pues el peso es mayor. El peso se va dejando cada vez notar. Y igual ocurría con el acolchado, ¿verdad? Porque nada más que del movimiento, del roce de la misma ropa, los pliegues de las costuras de las túnicas, eso va haciendo mella en la piel, ¿eh? El daño se incrementa y sí es cierto que cuando ya hemos hecho en los ensayos, hemos probado el acolchado, pues todo el mundo está muy contento, sí. Y se nota bastante que no. Doler te va a doler, estás haciendo un esfuerzo físico. Hombre, el peso es el peso. Vamos. El peso es el peso, la barra es la barra, pero el efecto que hace el acolchado sobre el hombro, pues se deja notar, sufre menos el hombro. Bueno, es verdad que ya lo habéis probado porque habéis tenido ya unos cuantos ensayos. Hemos hecho ya bastante ensayos, no te sabría decir el número, pero si llevamos 4 o 5 ensayos, hemos procurado pasar por todas las calles por la que va a transcurrir el recorrido. Este año también pues subiremos el rastro y bajaremos el real. Hemos probado las curvas, que hay 4 contra 4 curvas en la Plaza López Almagro, ¿verdad? No me equivoco. Sí, la Plaza López Almagro. Y pues también. Doctor Quesada. Doctor Quesada, sí, López Almagro. La fuerte es Doctor Quesada. Doctor Quesada. Hay 4 curvas y contracurvas y también la hemos probado. Y muy contentos, la verdad es que la cosa marcha muy bien este año. Bastantes portadores, ¿no? Bueno, los portadores, las cifras van oscilando, ahora hay más, ahora hay menos, pero más o menos oscilamos en torno a los 70, 80 como el año pasado. Muy bien, bueno, pues vamos a valorar lo que fue el año pasado, lo hacemos con Paco y con Pedro, porque también el trono de la Virgen se estaba haciendo algún tipo de mejora y demás, ¿no, Paco? Bueno, en concreto en el trono lo que estamos ahora mismo es inmerso en el proceso de limpieza, ya se ha hecho la parte del palio, se han puesto las bambalinas y nos queda la parte baja. La mejora, bueno, es un trono muy pesado, el palio pesa muchísimo, hay que levantarlo con grúa y claro, pues el chasis sufre. Las cuestas le vienen muy mal, pues porque se echa todo el peso hacia un lado o hacia otro, entonces eso a la larga pues va produciendo pequeños abollones
los capiteles de las columnas del palio, y lo que vamos a intentar este año, si nos da tiempo antes de Semana Santa, es alguna leve modificación interna en las ruedas para intentar que el giro sea más suave. A la larga, pues habrá que acometer, como explicaba Pedro, en este trono también en el de la Virgen, pues un chasis nuevo, un chasis moderno, intentar aligerar peso y que el funcionamiento del trono sea óptimo y mejor. Bueno, la Virgen, el trono de la Virgen siempre ha sido más complicado, más complejo. Ya te digo que las dimensiones, la altura, la anchura y sobre todo el peso dificultan mucho el manejo de este trono. Muy bien. Bueno, valoramos, estamos ante una nueva Semana Santa, un nuevo Viernes Santo, el segundo de portadores. Valoramos el primero, ya comentábamos que siempre hay una primera vez para todo, Pedro. Claro, el que no empieza no sabe cómo funcionar, ¿no? Se cometieron los errores típicos del que empieza y se están subsanando dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Es un proyecto que se consolidará con los años, como le han pasado a otras cofradías que se arriesgaron a hacer o meterse en esta aventura, ¿no? En cualquier caso, yo siempre he dicho que, vamos, se hizo historia, ¿eh? Porque es una cofradía centenaria que nunca, digamos, de las llamadas clásicas, por decirlo de una forma, que rompió un poco molde al tomar la decisión de portar a su Cristo bajo los hombros de sus portadores y portadoras, ¿no? Y eso para mí es lo más importante que se ha conseguido. Un grupo humano muy importante, en torno a, como decía Pedro, unas 80 personas, de hombres y mujeres, mucha gente que se había alejado de la cofradía y que gracias a este proyecto pues se ha vuelto a acercar. Se hicieron más de 60 altas nuevas gracias a este proyecto y se trata de ir consolidándolo, y para consolidarlo pues hay que pulir esas pequeñas cosas que se ven, que se observan, que no salen bien o que fallan por la propia inexperiencia. Y este año pues se tomó una decisión muy importante, como bien ha explicado Pedro, que era, bueno, acometer una reforma integral interior del trono para facilitar el trabajo. Vamos a ver resultados este año. Nosotros, como ha comentado Pedro, en los ensayos hemos visto un avance muy importante, la gente está mucho más contenta, la cosa va muy bien y, lógicamente, los posibles fallos que se vean este Viernes Santo pues se volverán a pulir y poco a poco pues iremos cada año mejorando lo que podamos. De todas formas, estáis contentos, ¿no? O sea, satisfechos de haber dado el paso, porque esto es como todo, hasta que se consigue el estado óptimo, ¿no? Por supuesto que sí. Evidentemente era una apuesta arriesgada, pero en todo momento se ha hecho consultando siempre pues a las personas, a las instituciones y a toda aquella persona que podía en algún momento determinado sacarnos de alguna duda, de algún apuro. Y yo creo que, como decía Pedro, cuando pasen 5 o 6 años tengamos algo ya totalmente consolidado, un grupo importante de gente que va a seguir siendo la misma, pues la cosa será mucho más fácil. Arrancar siempre es difícil. ¿Quebraderos de cabeza? Pues podríamos hacer una temporada entera de paso a paso contándote, ¿no? Sí, ¿no? Echamos una temporada con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pero luego también quedan esas satisfacciones que a lo mejor no las vemos, pues porque nos fijamos mucho en esas dificultades, pero yo estoy muy orgulloso por la cofradía y sobre todo por el grupo humano tan importante que se ha creado de gente, de haber podido llevar adelante esta iniciativa. Y bueno, pues poco a poco, o dándole título a tu programa, paso a paso, iremos mejorando y, en fin, espero que en unos años, esto es una meta a largo plazo, sí, pues no tengamos ninguna dificultad y solo sea decir, venga, trono a la calle, a ensayar o a procesionar y no hay nada más que decir. Pero bueno, en fin, poco a poco. A ti te ha tocado iniciarlo, o a tu junta directiva, y te tocará consolidar, ¿no? El año que viene hay elecciones, ¿no, Paco? Este año hay elecciones, ¿no? Sí, como hay tantas, pues nos dio envidia y también nos hemos apuntado al carro electoral. 2015, año electoral. Sí, han pasado ya 3 años, en mayo, concretamente el 9 de mayo, por la tarde, es cuando tendremos las elecciones. Muy bien. Precisamente hoy se abre ya ese proceso electoral, que dura en torno a 2 meses, y bueno, pues ya está, a seguir trabajando. Y te vas a presentar, ¿no? Sí. Contaba con ello yo. Cerrar ciclo. Hombre, es lo que te decía, tendremos que consolidar, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Bueno, eso era un paréntesis, no menos importante, porque es verdad que se recupera el recorrido que teníais vosotros antes, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, ante las circunstancias de la novedad tan importante que se hacía, pues fuimos prudentes, básicamente, y se dijo además a los hermanos en la asamblea que se iba a tomar una decisión temporal, una prueba, y que en caso de que hubiese que tomar una decisión más fija, pues se sometería a votación como procede, evidentemente, ¿no?
Hemos visto que creemos que es necesario, igual que probamos el año pasado el recorrido alternativo, probar el recorrido tradicional de la cofradía, porque antes de tomar ninguna decisión hay que tener las pruebas hechas y una vez que hagamos este año el recorrido tradicional veremos el resultado y tomaremos una decisión junto con la Asamblea, evidentemente. Nuestra intención, por supuesto, la de la Junta Directiva, es mantener nuestro recorrido tradicional, que es el nuestro, ¿no? El que hemos hecho siempre, y además el que sube la caída subiendo el rastro, pues es una auténtica maravilla. Pero bueno, vamos a ver qué tal será este año y los ensayos se han dado muy bien, como decía Pedro, las curvas famosas del Real, de la entrada al Real, ¿no? Que son tan complicadas, y más allá la altura de procesión que estamos ahí, que estamos prácticamente de recogida, pero se han dado muy bien los ensayos, se han hecho dos ensayos dos veces, una vez nada más empezar, fantástico, no estaban cansados, otra vez, casi al final del ensayo, estaban cansados. En ambos casos se ha hecho muy bien y creemos que el recorrido puede ser muy interesante este año y satisfactorio. Muy bien, perfecto. Bueno, la asamblea, hablando de asamblea, el pasado domingo, muy bien, ¿no, Paco? Hombre, siempre me gustaría que en las asambleas pudiese o debería de haber un mayor número de hermanos, pero bueno, las circunstancias son las que son, cada cual tiene sus obligaciones laborales, personales, y ya está, y los que hay de otras maneras, pues se expuso nuevamente el proceso que se había llevado, se explicó, se ha dado toda la información previa de Semana Santa, de los cultos, de las procesiones, del itinerario, lo que decía Pedro. El año pasado se hizo una prueba, este año se va a hacer otra. Si todo sale satisfactoriamente este año, pues no habría nada más que mover. Si vemos cualquier tipo de dificultad o aspecto a mejorar, pues entonces sí habría que tomar ya una decisión definitiva. Ojalá que salga todo bien y nos quedemos con este recorrido sin tener que mover nada más. Y ya está, poco más. Hay otra, en fin, otra serie de cosas que se comentaron, como si quieres luego se habla más tarde, el acercamiento también a otras ilustres cofradas que, sí, que hemos tenido, vale, el pues, premio Cristo de la Caída, en fin. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en un instante, exactamente, ya que estamos en paso a paso. Ahora lo que le toca el turno a los portadores, portadoras, así que nos vamos hasta la Plaza Doctor Quesada, que es la recurva esa tan peligrosa de la que hablaba Pedro, que no era López Almagro, que era Doctor Quesada, pero bueno, ustedes no han entendido. Muy bien, pues vámonos al Real. Pues esta es la curva de la Plaza Doctor Quesada a la que hacíamos mención en la Casa de la Cofradía de la Caída. Una de las curvas, ¿verdad?, que traen de cabeza a los portadores cuando pasan por aquí. Y ellos son una representación de ese grupo humano de más de 80 personas. Javi y Conchi. A los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien hallados. Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues Javi, tú en esto, en lo de portadores, no eres muy antiguo, porque la antigüedad es la que es, pero en la cofradía sí llevas mucho tiempo. Unos cuantos años. En la cofradía llevo aproximadamente 15 años y nada, siempre muy involucrado con ella, pertenezco a la junta directiva, pero vamos, siempre he estado muy activo dentro de la cofradía, he pasado por trompetas, por... Y ahora estoy en portadores. Conoces todos los sectores, ¿no? Exacto, me falta la banda, me falta la banda. Ah, sí, bueno, nunca se sabe. ¿No? Nunca se sabe, no lo descarto. Bueno, de momento portadores. Exacto. ¿Que te gustó la idea? Me gustó la idea, siempre me ha gustado el proyecto, siempre lo he apoyado y vamos, me siento muy orgulloso de decir que soy portador de la caída. Muy bien. Bueno, ¿el año pasado qué tal? El año pasado, bueno, fue duro, pero fue una experiencia bastante gratificante. Siempre te queda el gusanillo de que llegue el próximo Viernes Santo, ya queda poco, ya está el gusanillo cada vez más activo.
Y nada, pero muy bien, muy contento y deseando ya que llegue el Viernes Santo, que haga buen día y que podamos salir a la calle y nada, llevar a nuestro Cristo de la Caída en hombros. Muy bien. ¿Por qué fue duro el año pasado, Javi? Hombre, fue duro, era la primera vez, mucho tiempo en la calle, era un peso considerable, no sé, muchas personas. Intentamos hacer el máximo ensayos posible, muchas personas son de fuera, nunca siempre podemos coincidir todos, pero nada, estamos intentando que todos esos fallos que, por así decirlo, tuvimos el año pasado, intentar limarlos este año y poco a poco seguro que irá saliendo mejor. ¿Y te dolieron al final los hombros o qué? Hombre, los hombros siempre duelen, pero vamos, cuando lo haces por gusto... Palos con un gusto no duelen, ¿eh? Exacto, pasa rápido. ¿Y qué te decía la gente? La que iba en tu palo y eso, ¿qué te comentaban? Hombre, la gente pues también se quejaban de, pues, de que había sido duro, ¿no? Que fue duro, por así decirlo. Fue pesado, ¿no? Pero vamos, casi todo el mundo, prácticamente el 95% ha repetido y por algo será. Muy bien. Bueno, pues véase la muestra, que Conchi ha repetido, una mujer que el año pasado salió de portadora, además el año pasado empezó haciéndose hermana de la cofradía, porque ella con anterioridad no era, el proyecto le gustó, le enamoró, y aquí tenemos a Conchi, de portadora, ¿no? De portadora, ahí estamos y es una experiencia muy bonita, sí, y la verdad que sí, que sales cansada, pero bueno, merece la pena. Bueno, ¿tú cómo te enteraste de todo esto y cómo te acercaste a la cofradía, Conchi? Bueno, fue porque me lo comunicó mi hermano, ya como sabía es que yo le tenía devoción a la Caída y me gustaba, pues ya él me animó a ver si podía ser portadora y sí, acepté. Y cuando ya se puso ya esto en marcha y eso, y ya cuando empezamos y vi que eso era una experiencia... Fantástica. Bueno, menos mujeres que hombres, pero un grupo compacto pese a todo, ¿no? La verdad que sí, ya la primera vez, cuando ya empecé ya la primera vez, la primera reunión y me vi sola, digo, uy, yo voy a ser la única mujer, esperemos que haya muchas más. Va abriendo camino. Sí. A otras, hombre, de eso se trata, de abrir camino a otras, ¿no? La verdad que sí, sí, sí. Si nos quedamos en nuestra casa siempre es lo mismo, ¿no? Pues siempre igual, la verdad que sí. Pero al final no fuiste sola. No, al final no, ya al final nos juntamos unas cuantas y ya, con más alegre todavía. Sí. Oye, que bueno, que sí, que pesa, pero que se lleva, ¿no? Bueno, sí, se siente su peso, eso es normal, pero sí, pero sí, se va con una alegría y además que yo, para mí el peso como si no estuviera. Sí. Lo voy sufriendo, pero bueno, ahí vamos. ¿Y los ensayos este año qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Con ganas de que llegue el otro y muy bien. Fenomenal, porque claro, tú eres de la cofradía de la oración, ¿no? Sí, yo soy de la oración del huerto. ¿Y también sale o no? Sí, salgo, ya llevo muchos años saliendo, sí. Ya llevo, la año no me acuerdo, pero sí llevo bastante. Sí. Y ya, sí. Pero da igual que estés cansado, ¿no? ¿O no te cansas mucho? ¿Reservas fuerzas para el viernes? Bueno, cansar, sí, sales cansado. Y ya hace un esfuerzo para el viernes, eso por supuesto. Y tu hijo también, ¿no? Mi hijo es también de la oración y también sale también de portada. Muy bien. Oye, Javi, esto de las vueltas, revueltas y reviradas, esto es complicadillo, ¿no? Hombre, tiene su complicación. Estas curvas son bastante cerradas, están muy juntas la una de la otra y también tenemos que ver que es ya la parte final de nuestro recorrido, que es cuando más cansancio llevamos encima, pero vamos, seguro que mirando al que llevamos, el que está arriba de nuestro hombro, seguro que sacaremos fuerza, aunque vayan flaqueando ya. Y muy atento a las órdenes del capataz y demás, ¿no? Claro. Eso es importantísimo. Eso es lo más importante, ellos son nuestros ojos, como quien dice. Claro. ¿Y Guillermo qué tal, el capataz? ¿Bien? Bien. Está muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Nos guía muy bien. Va con... ¿Y tú le temes a las curvas, estas recurvas? La verdad que no, porque cuando cogemos todo el paso y lo llevamos bien, sale perfectamente. Además que sale, da una sensación muy buena y la... Vamos, que... Estoy nerviosa. Que no hay miedo, que no hay miedo, que no hay miedo. Que va a quedar muy bien. Pues claro que sí. Dejamos que vengan. Bueno, pero aquí...
¿Qué zona le aconsejamos a nuestra audiencia que vea el Viernes Santo? La salida de la caída, ¿no? Hombre, para que vean el cuerpazo del Cristo. El recorrido es bonito todo en sí, pero yo destacaría sobre todo salida, entrada. En la entrada hacemos algo muy especial, que si quieren verlo les aconsejamos que vengan a ver cómo entramos al Cristo. También aquí en la Plaza Doctor Quesada, seguro que es algo muy especial. Y la subida de la calle Rastro también seguro que será algo muy bonito y emotivo. Y además de esfuerzo, ¿eh? Exacto. Muy bien. Bueno, pues han tomado buena nota, ¿verdad? Pues no se lo pierdan. Y nosotros nos vamos para Santa María con Conchi y con Javi. Y allí les seguimos hablando pues de la semana intensísima que le espera a la cofradía de la caída. Así que, ¿nos vamos para abajo? Vámonos. Pues sale, vamos a ver al Cristo. Es una semana bastante ajetreada para la cofradía de la caída, puesto que tienen todos sus cultos, todo lo que son preparativos, así que, pero de eso sabe bastante Celia, quien tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Celia? Hola. Bien hallada. Bueno, pues es verdad, tenemos triduo a la Virgen de la Amargura, traslado, fiesta principal, cuéntanos. Sí, muchísimas cosas. Bueno, pues esta semana, concretamente del miércoles, jueves y viernes, tenemos nuestro triduo a María Santísima de la Amargura, como cada cuaresma. Normalmente lo que solemos hacer es que participen los distintos colectivos que hay en la cofradía, una vez la banda, otra vez portadores, mujeres, en fin, todos los que hay, los niños pequeños, pero este año por ser el último, porque ya nos toca reelección, sí, pues está un poco abierto, ¿no? De tal manera que habrá una representación de todos. También comentar que el jueves nos acompañarán los representantes de la Archicofradía de la Virgen del Carmen, que también es tradición porque estamos hermanados, y nos acompañarán ese día. El viernes, cuando acabemos, bueno, recordad que será a las 8:30 en Santa Clara, para todos los hermanos que quieran acompañarnos. El viernes, después del triduo, pues se hará el correspondiente traslado. También invito a todas las mujeres que quieran a participar en el mismo, porque normalmente son ellas las que portan la imagen de Nuestra Señora hasta aquí, hasta Santa María, así que están todas invitadas también. Y una vez que lleguemos a Santa María, pues ya las imágenes se quedan aquí pues para nuestra función principal, que es el domingo a las 11:30 de la mañana, aquí en nuestra estrenada Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, a la cual pues también invito a todos los hermanos y a todo el pueblo de Úbeda a que nos acompañe ese día. Muy bien, pues sí, siempre es muy gratificante volver a la Basílica de Santa María. Bueno, una fiesta principal muy especial, porque como es costumbre, se entrega el premio Cristo de la Caída. Este año para vosotros es entrañable, sí, también, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Porque este año pues ha correspondido en don Juan Ignacio Damas López, que fue nuestro conciliario durante estos, precisamente, nuestros 3 años, ¿no?, que llevamos como en nueva junta directiva que entró. Y la verdad es que le tenemos nosotros un cariño especial, pero obviamente no se le ha dado ese premio por el cariño que le tenemos, sino por su labor solidaria, ¿no?, y su labor pues como misionero antes de estar aquí, por supuesto, por estar al lado de los más necesitados siempre, ¿no?, como ha demostrado. Y nada, pues que va a concelebrar. Va a concelebrar, sí. Porque es raro ver sentado en un banco a sí, Juan Ignacio. Además, yo se lo ofrecí, le dije que realmente pues era su sitio, ¿no?, el estar en un banco, pero que con la confianza que tenemos, pues que eligiera, y él obviamente no dudó en decir, no, yo concelebro. Muy bien, perfecto, fantástico. Bueno, pues ya veis, son unos días de mucho ajetreo. Sí. Además, a mí siempre me ha gustado mucho el sello que le has puesto a los actos por aquello de los niños. Sí, bueno, es que eso es la cantera. Claro. Entonces, si no cuentas con ellos y, como se dice, aunque sea un poco vulgar, no maman de esto, pues al final la cofradía se pierde. Así que es verdad que a mí me gusta, también además por mi labor como docente, pues tengo mucho interés en estar siempre con ellos. Y creo que son parte fundamental, aunque ellos realmente su protagonismo lo tienen en la ofrenda floral, que ya adelanto un poco, que será el día 9 de mayo, si no cambia la cosa,
y que ya me pondré en contacto con ellos, porque además se hace, creo, una cosa muy bonita y ellos se lo pasan genial ese día. Muy bien, ha quedado eso muy ilustrativo, eso de mamar. Pedro, porque vamos a hablar del fajín que le van a regalar a la Virgen un general, de eso Pedro sabe bastante más y nos puede dar información, ¿verdad, Pedro? A ver, háblanos del fajín. Bien, el fajín, pues el general don José Fernández Ortega, que es general de brigada, van a hacer donación del fajín de general, el fajín de grado de general, que se le impondrá durante la misa principal, la misa de la fiesta principal, y que, bueno, pues esperamos que sea un acto muy solemne, que contribuya a realzar nuestra imagen. Y no quisiera olvidar al hermano Manuel Alamino López, que, bueno, por su contacto con múltiples personalidades, por su trabajo, y que sabemos que lleva a nuestra Virgen por todo sitio y en su corazón, el que ha hecho posible ponernos en contacto con este general y que se pueda proceder a la donación de dicho fajín. Sí, o sea que va a ser en el transcurso de la fiesta, ¿no? Una vez que finalice la misa, se procederá a la bendición del fajín, se lo impondrá el mismo general personalmente y posteriormente pues dirá unas palabras. Y ya saldrá, imagino que con el fajín en Semana Santa, ¿no? El viernes. Por supuesto. Lógicamente. Bueno, las marquesas, que sí estarán el Viernes Santo, ¿no? Es otro acto protocolario que tenemos este año. El Viernes Santo vamos a contar con su presencia y, bueno, pues creemos que es un acto de reconocimiento por todo el trabajo y toda la labor que su familia desarrolló, sobre todo en aquellos años tan problemáticos como fue los años posteriores a la Guerra Civil y que, en cierta medida, contribuyeron a ponernos en contacto con Benjure, el que hizo nuestra imagen, y también pues, en el tema del trono, porque nuestro presidente honorario, que fue don Fernando Meneses Puerta, eran los propietarios de la Casa Meneses, y gracias a ellos, a su labor, a su trabajo, pues yo creo que donaron el trono a la cofradía. Sí. Bueno, ¿y cómo va a ser ese acto protocolario? El acto protocolario con las marquesas, pues las marquesas en principio van a procesionar con nosotros durante el Viernes Santo y ya buscaremos algún momento idóneo para hacerle entrega de algún diploma o algún reconocimiento. Bueno, pero lo importante es que están en la procesión. Lo importante es que están, ya digo, porque ellas, bueno, pues con el paso del tiempo sabemos todos que el marquesado se desvinculó. Bueno, en general todas las casas nobiliarias, a excepción de aquellas más importantes, ¿no? Puede ser la duquesa de Alba, que es más reciente. Y bueno, poco a poco pues están volviendo a un reencuentro con la cofradía, sus años jóvenes. O sea, que están recordando, ¿no? Echan de menos. Hombre, imagino que ella esos años en su casa, cuando la cofradía partía de la Casa del Marqués, la cofradía volvía a la Casa del Marqués, el desayuno que lo costeaban los marqueses. Hombre, eso ya les tienes que... Tiene que ser un momento muy emotivo para ella. Hombre, porque si eran pequeñitas además... Pues, ellas eran pequeñas. Eran momentos que han vivido en la Además, ellas se encuentran fuera de Úbeda, con lo que quieras que no se pierda un poco el contacto con tu ciudad. Sí. Y ahora, bueno, hay que volver, ¿no?, a la agenda, a sacar tiempo para volver a Úbeda. Bueno, pero sí, este año vamos a contar con ella. Siempre hay un hueco para el marquesado, ¿verdad? Claro que sí. Estupendo. Bueno, pues nos vamos a despedir ya de la cofradía, pero lo vamos a hacer dentro, con el Cristo. Rezándole, nos vamos a despedir de este paso a paso dedicado a la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída. Así que nos vamos para adentro, pues nos vamos todos. Y ustedes también, ¿eh? La capilla de nuestro Padre Jesús de la Caída, despedimos este tiempo de paso a paso dedicado a la cofradía, que siempre es una satisfacción reencontrarnos con ellos, aunque nosotros no somos como los marqueses, que estamos permanentemente cerca de ellos.
Así que rezándole al precioso Cristo de la Caída, nos despedimos, pero paso a paso sigue con más cosas. Así que no se pierdan nada. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Y ahora, amigos, llegan las imágenes para el recuerdo que cada semana nos trae a paso Pedro Mariano Herrador. Hace casi 120 años, un grupo de ubetenses más o menos numeroso decidió sacar de su letargo a las cuatro cofradías más antiguas de la ciudad. En 1896 se reorganizaban estas hermandades y un año después nos regalaban la primera procesión general. Ha llovido ya desde entonces. A lo largo de 40 años fueron creciendo en esplendor y en dignidad y sobre todo en acciones cofrades como las sociedades benéficas que ayudaron mucho a los más necesitados. Cuando ya estaban en su apogeo, una guerra incivil llevó al traste todo aquello que habían conseguido. Pero como ave fénix que resucita de sus cenizas, en los años 40 otro grupo numeroso de ubetenses decidieron reorganizar de nuevo y levantar las hermandades que son las que hoy en día hemos heredado nosotros. A todos ellos, a todos los cofrades que lucharon en un momento determinado de su vida por el esplendor de la Semana Santa, va dedicado el programa de esta noche. Y muy especialmente para aquellos que nos han dejado recientemente y que siempre estarán en nuestro recuerdo. Les invito a que vean esta noche el programa Paso a Paso, Imágenes para el Recuerdo. En las memorias del sacerdote salesiano don Gonzalo Huesa López, que fue el primer conciliario de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Noche Oscura, ya viene reflejado el interés de muchas personas para que la imagen de la hermandad la realizase Francisco Palma Burgos. El artista malagueño se encontraba por aquella época en Italia, concretamente en Viterbo, y estaba más volcado en la pintura que en la escultura. Por este motivo, en un principio fue bastante reacio a este encargo, pero tanto su buen amigo don Andrés Fuentes Garayalde como el propio don Gonzalo acabarían por convencerlo. Cuando Paco Palma preguntó cómo debía ser aquel Cristo, don Gonzalo le sugirió que debía ser una talla que mirándola de frente fuese el Cristo de Velázquez y desde los balcones el Cristo de San Juan de la Cruz, inerte como una leve golondrina muerta suspendida de las alas. Mirando la fotografía no cabe la menor duda de que el maestro malagueño ejecutó con total maestría aquel encargo, un Cristo para rezarle de rodillas. El último para la Semana Santa ubetense. Nos muestra el autor de la fotografía, don Tiburcio Moreno, el final del itinerario de la cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto el Jueves Santo de 1960. La Virgen de la Esperanza, escoltada por la Guardia Civil y un amplio número de mantillas, se encamina hacia el Templo de Santa María para entrar por la Puerta de la Adoración. El año anterior, este mismo trono se tuvo que dejar en los soportales del Ayuntamiento Antiguo, hoy Conservatorio de Música, ya que el palio no entraba por la puerta de ninguna iglesia huetense. Sin embargo, este año consiguieron bajar unos centímetros la altura del palio, cambiando la rueda del trono por otras más pequeñas y transformando el chasis. Todo aquello lo hicieron los talleres de don Lucas Martínez. El frontal del trono de Alfredo Lerga ya luce las faldillas labradas y doradas que se estrenaron en 1956. Por cierto, 6 años después de terminar su trabajo, aún le debían al escultor madrileño 41.000 pesetas de las 150.000 en que estaba valorado el trono. En las esquinas del trono van talladas las pequeñas imágenes de los cuatro evangelistas. A la izquierda de la fotografía vemos a San Juan y a la derecha a San Marcos. Mientras que en el tablero central se trayó la presentación de Jesús en el templo y a su lado la huida de la Virgen María a Egipto. El antiguo palio de la Virgen de la Esperanza de Plata Meneses, estrenado el Jueves Santo de 1957, aún no lleva las bambalinas que se confeccionaron un par de años después.
La candelería eléctrica del trono era muy humilde y la Virgen aún iba con el manto sin bordar. Este año su presidente, don Julio Corzo, le dio un tirón de orejas a la sección de mujeres, un tanto aletargada durante estos últimos años, ya que se habían comprometido a tener el manto de la Virgen bordado para este año, algo que no ocurriría hasta la Semana Santa de 1963. En el mes de febrero de 1967, la Junta Directiva del Santísimo Cristo de la Expiración decidió acometer la última fase del trono de la Virgen de los Dolores. Era la sexta fase y correspondía a la compra de 6 ánforas plateadas por un valor de 14.750 pesetas. Como novedad, aquel año en el centenario dedicado a la Virgen se ofreció a todos los fieles la interpretación de los Dolores de don Victoriano durante todos los días del mismo. Precisamente sería el sacerdote salesiano don Gonzalo Huesa López quien predicaría durante los 7 días y también en la fiesta principal de la hermandad. En la hornacina que vemos en el frontal del trono podemos apreciar una pequeña talla de la Virgen de Guadalupe, que desgraciadamente sería sustraída en los años 80, sin que pudiera recuperarse. La que luce hoy en día es una imagen nueva. En el lateral derecho de la fotografía vemos otra hornacina que recoge la talla de San Juan de la Cruz, que se estrenó el Viernes Santo de 1966. También en la esquina del trono vemos que sobresale una manigueta rematada con un cordón rojo. Este adorno, muy del estilo sevillano, en aquella época tenía una función puramente simbólica, sobre todo en Úbeda, ya que en los tronos iban casi todos a ruedas. Si nos fijamos ahora en la parte superior de la fotografía, además del esorno floral de claveles blancos y rosas, destaca la candelería eléctrica, con bombillitas que imitan la llama de una vela. Sobre la cabeza destaca la corona que fabricara el sevillano Fernando Marmolejo y que costó a la hermandad 25.000 pesetas de la época. Corona que fue bendecida el 9 de marzo de 1961 por el obispo de la diócesis, don Félix Romero Mengíbar. Luce la Virgen su magnífico manto de terciopelo negro bordado en oro y piedras preciosas, estrenado en 1965 y confeccionado por las monjas jienenses del convento de San Bernardo de Jaén. Acaba de finalizar la procesión de Jesús Nazareno y antes de que la Virgen de los Dolores entre por la puerta de la Consolada, el artista ubetense Bartolomé Alvarado Carrasco, gran aficionado a la fotografía, captó esta bella imagen que nos va a servir para contarles una anécdota que sucedió con este mismo trono allá por los años 70 del siglo pasado. Muchos de ustedes ya sabrán que durante algunos años la cofradía de Jesús Nazareno prestó este trono de la Virgen de los Dolores a la cofradía del Señor Resucitado, con la finalidad de que procesionase en él la Virgen de la Paz, estrenada el Domingo de Ramos de 1972 y tallada precisamente por el autor de la fotografía, don Bartolomé Alvarado. Ampliando la fotografía, además de las dos monjitas de las siervas que se encuentran en el balcón con la bandera de España, podemos ver las dos ánforas plateadas con algunos claveles blancos y rosados, y en primer plano, los dos candelabros barrocos que llevaba el trono de la Virgen de los Dolores. No dejen de fijar sus ojos en estos candelabros. Si aún conservan la imagen anterior en su retina, podrán comprobar cómo por arte de magia aquellos dos candelabros barrocos desaparecieron del trono al día siguiente, cuando la Virgen de la Paz cruzó el umbral de la puerta de la Santísima Trinidad. Para no liarnos, en primer lugar debemos decir que esta nueva fotografía, también realizada por Bartolomé Alvarado, se hizo a las 4:30 de la tarde del Domingo de Resurrección de 1974. Para resolver este misterio tenemos que recordar que el Viernes Santo de 1974 tuvo que suspenderse la procesión general por motivos climatológicos, realizándose en la tarde-noche del Sábado Santo. Como la procesión general acabó ya de madrugada y el trono de la Virgen de los Dolores se encerraba en Santa María, la Junta Directiva del Resucitado esperó en el mencionado templo hasta que desmontaron a la Virgen de los Dolores, llevándose a las 3 de la madrugada el trono a la Iglesia de la Santísima Trinidad, donde debían de colocar la imagen de la Virgen de la Paz.
El caso fue que entre las prisas y los nervios, las ánforas se quedaron en Santa María y los dos candelabros delanteros del trono se quedaron sin poner. Para salir del paso, la solución fue bien sencilla, tal y como ustedes pueden apreciar en esta nueva fotografía. Colocaron dos tiestos de claveles a cada lado y un buen centro de flores a los pies de la Virgen para disimular el desaguisado. No estaban los tiempos para levantar la voz. No podemos olvidar que aquel año prohibió el obispo que salieran las mantillas en la Semana Santa uvetense. El estreno de la capa el Viernes Santo de 1966 no fue la única novedad que presentó el desfile procesional de la cofradía de Nuestro Señor de la Caída. Aquel año la Virgen de la Amargura estrenó una nueva candelería eléctrica que fue ampliamente elogiada por todos los cofrades. La empresa uvetense Ramfer fue la encargada de colocar en el trono los tubos pintados de blanco a imitación de cirios, donde irían las 90 y pico lámparas o bombillas de la nueva candelería eléctrica. La imagen de la Virgen lleva el sello característico de su vestidor, Paco Santa Cruz, conjugando a la perfección el azul cielo con el blanco. En el pecherín luce la Virgen de la Amargura tres medallas o condecoraciones. Cercana a la cintura se distingue la medalla al mérito individual concedida el día 7 de diciembre de 1960. Además, también lleva la Virgen el Vítor de Oro del SEU y la primera medalla de la milicia universitaria, todas ellas concedidas al alférez Rojas Navarrete. Aunque la banda de la OGE había dejado de acompañar a la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén este año de 1978, sí participaría algunos años más tarde en la procesión del Corpus. Aún por aquellos años, los alumnos de la Academia de la Guardia Civil cubrían carrera por todo el itinerario procesional cubierto de juncia. La fotografía que gentilmente nos cede don Andrés Cordero Valero recoge el paso en la calle Real de un grupo de jóvenes de la OGE ataviados con el equipo de montaña, procesionando inmediatamente detrás de la banda de tambores y cornetas. Llevando al perro distinguimos al joven don Rafael Ladrón de Guevara. Aunque el tiempo estaba bastante inestable, no cabía un alfiler en la fuente seca para ver a la Virgen de la Soledad antes de que abandonara su barrio. Los adoquines del suelo mojados y las personas muy abrigadas nos indican que posiblemente estamos hablando del Viernes Santo de 1979, un día gris y lluvioso que impidió la celebración de la procesión general que tuvo que trasladarse al día siguiente. Quizás el tiempo inestable aconsejara a la hermandad atajar por la Cruz de Hierro en vez de subirse por la calle Fernando Barrios, donde antiguamente se ubicaba el asilo de ancianos. Poco guión vemos acompañando a la Virgen. No es de extrañar que don Andrés Moreno se quejara amargamente de la falta de cofrades en la procesión de este año. Precedido por la cruz parroquial de San Pablo, vemos al trono metálico de la San Millanera cuajado de claveles blancos y de cirios de mil formas y tamaños. Los costaleros con mimo han acercado el trono todo lo que han podido a los balcones de los vecinos del barrio para que la Virgen reciba todos los piropos del mundo y alguna que otra saeta. No hay banda de música ni escolta policial para el paso, seguramente porque la decisión de salir se tomara en el último minuto. Terminamos con la imagen de la Virgen de la Soledad, el programa de esta noche, que hemos dedicado con cariño y con emotividad a todos los cofrades fallecidos desde la fundación de las Hermandades. Si le ha gustado el programa, le emplazamos a la semana que viene aquí en esta misma casa, Jeff Televisión. Hasta entonces, sean muy felices. Muy buenas noches. Y en este punto y en este instante, desde esta puerta, como pueden apreciar, celebrándose la Eucaristía en la Iglesia de San Nicolás, comienza nuestro tiempo de paso a paso dedicado a la Cofradía de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Paz.
una cofradía que, como saben ustedes, llena el Domingo de Resurrección en la ciudad de Úbeda, pone el punto y final a nuestra Semana de Pasión y, aunque llevan 2 años consecutivos sin procesionar, estamos convencidos que a la tercera será la vencida, así que esperemos y pensemos en positivo para que así sea. Bueno, pues con ellos vamos a charlar de algunas iniciativas, como la restauración del Cristo, y tendremos a los peques con nosotros y sonidos de banda, porque no hay que olvidar que la cofradía de Jesús Resucitado tiene una banda muy tradicional. Así que en este instante da comienzo Paso a Paso y la cofradía de Jesús Resucitado. De lo primero que vamos a hablar, amigos, es del proceso de restauración al que está siendo sometido Jesús Resucitado. Y lo vamos a hacer con Pedro Charriel, que nos va a dar más detalle de ese trabajo que se está haciendo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, bien hallado. ¿Qué hay? Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús Resucitado ahí, que ese es su sitio. No está la imagen, si está su estandarte, eso significa, bueno, pues que lo que les decía, que está en periodo de restauración y de mejora. Y bueno, pues cuéntanos, Pedro, qué es lo que se está haciendo con el Cristo, porque además era algo que necesitaba ya, ¿no? Bueno, sí, hacía tiempo que se hizo la restauración, hace unos 17 o 18 años, y bueno, pues últimamente estaba viendo, sobre todo en la parte de atrás, una serie de grietas, que no que fueran mucho más allá, pero que tampoco había que dejarlas, sobre todo ocasionadas por la humedad del muro de detrás. Y entonces pues decidimos ponerlo en manos de expertos, que nos dieron una opinión de la situación que tenía. Entonces se pidieron varias opiniones y se decidió pues acometer la restauración de la imagen. Sí. Y en Junta Directiva se decidió ponerla en manos de Alfonso Ruiz y de Mónica Aragón, que fueron los que lo hicieron la otra vez. Muy bien. Bueno, sobre todo grietas, ¿no? ¿O está apareciendo alguna cosa más? Porque imagino que estaréis en contacto y eso, ¿no? No, casi, sí, hombre, sí, estamos haciendo un seguimiento casi a diario de cómo va el proceso, como es lógico. Y lo que tiene más que nada es a nivel estructural el tema de grietas, sobre todo localizada en la parte de atrás y las zonas más delgadas. Sí. Y entonces pues se está haciendo un refuerzo de todas esas zonas. Sí. Con espigas y tapando esas grietas para evitar que vayan a más. Claro. Bueno, me decías que por la humedad, ¿no, Pedro? Sí, ten en cuenta que el muro que tenemos detrás, hasta la altura donde está el mismo estandarte, está por detrás cubierto de tierra. Entonces, claro, tiene muchísima humedad. Como puedes ver, incluso los lucios se están desprendiendo. Sí. A causa de la misma humedad. Esa humedad ahí es la que está provocando los daños en la imagen. De hecho, a continuación de la restauración, la segunda parte que tenemos pendiente es pensar en poner algo para evitar que esa humedad siga afectando la imagen. Sí. Y siga haciéndole daño. Claro, que tendréis que protegerlo de alguna forma, ¿no? Algo habrá que pensar. Ser un retablo, algo por el estilo. Todavía no se sabe muy bien, están en fase de estudio, sí. Pero algo hay que poner para evitar que vaya a seguir haciéndole daño. Muy bien. Bueno, pues el Cristo estará prácticamente, ¿no? Porque tiene que estar preparado para Semana Santa, ¿no? Está a falta de unos días. De hecho, el día 22 es cuando está previsto traerlo y a subirlo a su trono. Y esperemos que para entonces esté terminado. Sí. Está ya en la última fase ya de restauración. Sí. Dices que los restauradores han intervenido en otras ocasiones en la cofradía, ¿no? Sí, esta imagen fue objeto de una restauración bastante a fondo hace unos 18 años. Y fueron ellos mismos los que la llevaron a cabo. Entonces fue mucho más fuerte que ahora, porque no se había hecho nada en condiciones desde que la imagen se hizo. Y hubo que eliminar muchos repintes, había muchos problemas. Y entonces sí fue una intervención bastante más laboriosa. Más a fondo, ¿no? Sí. Esta vez está más localizado en la zona donde tiene la grieta y luego una limpieza superficial. Sí. No tenía ningún tipo de daño en cuanto a policromía ni nada de eso, solamente... Mejor, ¿no? Mejor, claro. Mejor, pero claro, como hay que velar para que esté todo bien, ¿verdad? Mejor quitar esa grieta... Ha sido más bien una restauración de mantenimiento. Sí. No ha sido una cosa... Sí, nada de urgencia. No.
Muy bien. Bueno, vamos a enseñar algunas fotos que tiene ahí, ¿verdad? Se las vamos a mostrar a cámara. Esto es como alguna de las grietas, ¿no? De cómo estaba antes de la restauración. Lo mostramos así de pie, Pedro. Uh-huh. Vemos por aquí las grietas y por aquí, ¿verdad? Uh-huh. El talón del Cristo. Y por aquí más. Este es el paño de pureza, sí, ¿verdad? Está casi todo, excepto algunas cosas que ve también el pelo, la mascarilla, la zona de la barba. Sí. Y en el hombro del ángel, pero la mayor parte, o por lo menos lo más grave, estaba localizado en la parte de atrás. Aquí se suelva un poco. En la parte de atrás del Cristo, ¿no? Sí, en lo que era el paño de pureza. Sí, el paño. Sobre todo era la unión de las piezas, de los tablones con lo que se forma la imagen. Sí. Pues la zona de unión es donde se localizan los movimientos de las piezas que lo forman. Uh-huh. Esta sí es más seria, esta grieta, ¿eh? Bueno, está también tomada más de cerca. Claro, y se ve mejor, ¿no? Igual que aquí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues, claro, ante estas situaciones hay que actuar, lógicamente. Claro, no puedes dejarlo porque se va a mal. De hecho, estos últimos años, pues, aunque no hemos podido salir a la calle, pero en vista de que el tiempo estaba un poco dudoso, pues decimos, o sea, sabíamos que estaba esa grieta ahí, decimos, si nos pillan la calle, hay agua, si entra agua por ahí, la madera se hincha, es peor todavía, entonces por eso ya no hemos podido dejarlo más. Sí, que ha sido muy determinante, ¿verdad? Sí. Tenemos por aquí alguna foto más, ¿verdad? Esto es la zona ya del ángel, ¿no? Sí. Se ve a la de ángel. Lo que es la base de la parte trasera. Casi todo está localizado por la parte de atrás. Esta es la zona de la losa también. Esta es la losa, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ya está. Muy bien. Hombre, siempre es bueno tener este documento fotográfico, ¿verdad? Claro, siempre, sobre todo para futuras referencias. No sabemos si. De hecho, algunas de las grietas que hay ahora corresponden con las que había hace 18 años. Uh-huh. Entonces, por eso mismo se han vuelto a abrir. Sí, son las piezas de unión de las distintas piezas que forman la imagen. Entonces, claro, siempre que hay un movimiento, va a salir por ahí. Claro. De hecho, esta vez está actuando más a fondo para reforzar esas uniones. Bien. La Virgen, bien, ¿no? La Virgen de momento, perfecta. Bien. Y es verdad, Pedro, que decías que dos años ya consecutivos sin salir a la calle, ¿eh? Y se va notando, ¿no? Hombre, ya tenemos nuestras ganicas de salir a la calle. Un año se lleva mal, pero se lleva. Pero dos ya se hace un poquillo largo. Sí, y más teniendo en cuenta la Semana Santa que hizo el año pasado, ¿verdad? Sí, y sobre todo también nos quedó todo el dolor porque se decidió en base a las previsiones que había y sobre todo porque cayeron cuatro gotas. Sí. Pero justo en el momento que teníamos que salir. Sí. Se puso a llover, fue muy poco, pero lo suficiente para que no dejara. Y lo teníais claro, ¿no? Hombre, viendo las previsiones que había y en el momento que tomamos la decisión estaba lloviendo, no podía arriesgarte. Luego después abrió el día y hizo un día fenomenal, pero bueno, eso nunca puedes saberlo. Nunca se sabe, ¿verdad? Estas cosas es que son. Si no hubiera te llovido, las juegas a cara y si cruz. No hubiera llovido a la hora de salir, seguramente la idea que teníamos en principio era hacer una vuelta más corta. Sí. En lugar de hacer recorrido completo, uh-huh. viendo un poco cómo venía la cosa, pues pensar en eso, en acortar un poco el recorrido y ya está. Por eso, porque teníamos ganas de salir, pero claro. Si justo en el momento de la salida se pone a llover. No pudo ser. No pudo ser. Bueno, pues vamos a ver si esta es la buena. Nos vamos a la casa porque nos esperan los más pequeños, la banda de pequeñitos, de tambores, que fíjense, es la única ya que queda de la Semana Santa, los babies. Antes pues había varias cofradías que tenían su banda de pequeñitos, pero pues también la banda de los babies, de los peques, de los niños, de los cofrades chiquititos de Úbeda, pues es una especie en extinción. Nos vamos a la casa a ver lo que nos cuentan, que es todo un misterio. Thank you.
pues nos están esperando los pequeños, los baby, los chiquititos de la banda, que como yo les decía en San Nicolás, es una especie en extinción también. Es decir, es la única banda pequeñita que queda en la Semana Santa de Úbeda. Ha habido épocas de mucho esplendor, mucha gloria en ese sentido, pero nos quedan los que nos quedan. Y está haciendo un esfuerzo la Cofradía de Jesús Resucitado y Ramón Espósito, con el que charlaremos, que es la persona encargada de prepararlos. Pues como digo, están haciendo un esfuerzo porque esto no se pierda, porque ya son muchos años. Bueno, pues les presento a la banda de los peques, a la banda de tambores de los peques de la Cofradía de Jesús Resucitado, que son preciosos. ¿A que sí? Y este pecoso, voy a intentar hablar con casi todos, a ver lo que me cuentan, no sé yo. ¿Cómo te llamas? Iván. Oye, Iván, ¿y te gusta a ti tocar el tambor? Sí. ¿Por qué? Porque para mí, para mi abuela, ¿sí?, que está en el cielo, ¿sí?, me oye y cada vez que toco, me emociona que toque para ella. ¡Ay, qué bonito, por favor! Que toca para su abuelita que está en el cielo. Pero ¿se puede decir una cosa más preciosa? ¿Eh? ¿Y cuánto tiempo llevas tocando el tambor? Yo creo que unos 3 años. Ah, ¿crees que son 3 años, no? Pues entonces ya eres un zangalitrón en esto de la banda, ¿no? Sí. Ya eres un histórico casi, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando. ¿Y tú cómo te llamas? Paloma. ¡Ay, Palomita! ¿Y tú por qué tocas el tambor? Cuéntame. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mis padres les gusta mucho tocar y me apuntaron. ¡Ay, qué bien! ¿Y por eso te encanta? ¿Estás con tus amiguitos, no? Bueno, y tenemos a la redoblante, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llamas? Rosalía. Hoy, Rosalía, tú eres la que va marcando la pauta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y esto de redoblar es complicado o no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Te han enseñado o quién te ha enseñado a redoblar? Mi padre. ¿Tu padre y quién es tu papá? Ramón. Ramón Espósito es tu papá. ¿Eh? ¿Y te ha enseñado, él es que era redoblante también? Sí. ¿Sí? ¿Y te ha enseñado a ti? Sí. ¿Y tú piensas seguir redoblando? Sí. ¿Cuando seas más mayor pasar a la banda de los grandes? Bueno. Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? ¿Y los chicos te entienden? ¿Te entienden los pequeñitos, eh? Sí. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahora te escucharemos redoblar. Vamos a ver qué hay por aquí. Fíjense qué cantidad de pequeños, madre mía. Hoy, ¿cómo es tu nombre, eh? Aidana. ¿Aitana? Aidana. Aidana. A ver si me entero que no me entero. Oye, Aidana, y esos palillos tan sensacionales y este tambor tan espectacular. Aidana, ¿tú tocas también el tambor? ¿Sí? ¿Quién te trae a tocar el tambor? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá quiere que toque el tambor? ¿Sí? ¿Y a ti te gusta? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque... ¡Oh! ¿Por qué te gusta? ¿Porque está muy bien? Porque sí. ¿Porque sí? Di que sí. ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta? Porque... ¿Te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y la cofradía? ¿Y por qué te apuntaste tú a la cofradía de Jesús Resucitado? ¿Eh? ¿Son tus papás, tu familia de la cofradía? Sí. ¿Sí? ¿Quién es de la cofradía? Mi tita y mi madre. Qué bien. ¿Y te gusta mucho tocar el tambor en casa también? Sí. Madre mía, pues les pondrás a todos la cabeza como un bombo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo van los ensayos? Bien. ¿Sí? ¿Van bien? Sí. ¿Y suena bien o qué? Sí. ¿Y te cargas muchos parches de esto o no? No. ¿No? Porque tocas despacito, ¿no? Bueno. Bueno, oye, ¿y a ti te gusta salir el domingo de resurrección? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero vaya a salir antes, porque según me han dicho, el sábado vaya a tocar, ¿no? Sí. Qué guay, qué bien, ¿eh? ¿En la Plaza de Toros? Sí. Qué bien, estupendo. ¿Y tú, qué eres, de la cofradía desde pequeñito? ¿Te apuntaron tus padres? No, porque yo, un amigo mío, que se llama Claudio, sí, se apuntó ya hace, y entonces me dijo que me viniera y ya me gustó. ¿Hoy te gustó tocar el tambor? Sí. Qué bien, qué guay. Y aquí, esta chica, ¿cómo se llama? Elena. ¿Y qué, Elena? ¿Cómo va la caja? ¿Ves? ¿Cómo va la caja esta así? ¿Se te da bien? Sí. ¿Sí? ¿Y sigue el ritmo o qué? Sí. ¿O se te va? Algunas veces te despistas. Bueno. ¿Te despistas? Un poco. Un poco, pero solamente un poco, ¿verdad? ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Yo sí. Tú eres ya un zangalitrón, ¿no? Sí. Tú ya controlas el tambor que pa' qué, ¿no? Bueno. ¿Por qué te gusta tocarlo? Porque me gusta, porque mi prima Laura estaba apuntada de pequeñita
y me gustaba y me apunté con ella. Qué bien. ¿Y terminas muy cansado el día de la procesión o no? No. No, con muchas ganas de que llegue pronto, ¿verdad? ¿Y a ti qué te ha pasado de tocar el tambor? ¿Te has roto el brazo o qué? No, ¿no? Otro pecoso, aquí hay mucho pecoso. ¿Tú por pecas le tocas algo a él? No. No. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado en el brazo? Cuéntame. Pues jugando al baloncesto me di con la canasta y me hice una fisura. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? ¿No vas a poder tocar el tambor? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, ¿verdad? Sí. ¿Pero vas a salir de penitente? Sí. Sí, de eso sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el año que viene, ¿verdad? Sí. No pasa nada. ¿Te gusta el tambor o no? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues empezó mi padre, empezó y a mí me gustaba y me apunté yo. Muy bien. Casi todos le viene de familia. A ver, uy, a ver los más peques de aquí. A ver los peques estos. Bueno, vení aquí, vosotras también, y vosotros. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Estás contento de venir a tocar el tambor? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Te gusta? Pero tú eres un bombo. A ver, ¿cómo le da el bombo? ¡Bombo! ¡Madre mía! Casi nada, ¿eh? Y este que se esconde entre los palillos, ¿se cree que no lo vemos? Se esconde entre los palillos y se cree que no lo vemos. Oye, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Eh? Amigo, ¿me vas a decir algo o no? Creo que no. Creo que lo suyo es esconderse detrás de los palillos. ¿Ves cómo te escondes? Ya no está. Ya no está. Ya no está. Ya no está. ¿Y vosotros? ¿Eh? Tú sí. A ti te encanta tocar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No te oigo? Sí. Con ese lazo rosa que te han colocado ahí. ¿Y te gusta por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Te trae papi, no? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti también? ¿A vosotros también os trae papi? ¿Y mami? A mi madre. ¡Uy, madre mía! Pero vosotros, tú eres tambor y él es bombo, ¿no? ¿Y tú por qué tocas el bombo? Porque me gusta. Porque a ti, tú tienes cara de ser del rey Thor, ¿eh? Tú tienes cara de ser de los que le dan con ganas al bombo. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y tú? No. Tú, el tambor. ¿Y es difícil tocarlo o no? No. No. Bueno, pues más o menos, amigos, se hacen una idea de cómo son estos niños y estas niñas de la banda pequeñita, Ramón, ven, de la cofradía de Jesús Resucitado. Ellos son el futuro y la cantera, Ramón. Pues, por supuesto, está la cantera y el futuro. Efectivamente. Que decía yo que vosotros hacéis el esfuerzo para que esto se mantenga, ¿verdad? La verdad que sí, que tenemos que mantenerlo porque es que es la única que queda en Úbeda, la banda infantil. ¿Y cómo te organizan los ensayos con ellos? Pues me lo organizo según también las conveniencias de los padres, porque yo es que tengo un horario de 8 a 9, sí. Porque antes lo tenían de 9 a 10, uh-huh. Pero yo creo que es mejor de 8 a 9 porque así a la hora de estar, a la hora de acostarse y eso, pues es más tempranico para claro. ellos. Claro. ¿Y son obedientes? Sí, son muy sí, buenos. Sí. ¿Y cogen enseguida los toques o no? Sí, hay algunos que creo que están un poquillo más de trabajo, pero sí, les tienen gusta, ritmo, les gusta, ¿no? Y lo van cogiendo. Bueno, pues si quieren amigos, vemos de lo que son capaces los babies, que suenan de escándalo, ¿eh, Ramón? Muy bien, muy bien. Pues nada, los formamos, ¿no? Vamos a formarlos. Pues venga, vamos a formarlos. Hemos estado con los pequeños, le toca el turno a los grandes y estamos con la banda de cabecera, banda de cornetas y tambores de la cofradía de Jesús Resucitado, como pueden ver, pues preparados para tocar, así es paso a paso, ya lo saben. Pero vamos a hablar también con responsables de la banda, con el vicehermano mayor de la cofradía, con José Moya. José, ¿qué tal? Bien hallado. Bien hallado, muy bien. Bueno, pues todo preparado ya porque tenéis una cita el próximo sábado, el encuentro de bandas de cabecera que este año os corresponde a vosotros organizarlo. Así es, ya estamos pues, con los preparativos finales. Esta es la séptima edición y conforme se hizo de primera vez, se va rotando y cada año le toca organizarlo una cofradía y este año nos toca a nosotros organizarlo. Muy bien.
Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo va esa organización. Pues la organización ya ultimándolo todo, ya está todo prácticamente. Sábado todo el mundo a las 4 de la tarde a la calle. A las 4 de la tarde, un poco antes deben estar las bandas en la Plaza Andalucía, a las 4 de la tarde empezaría el pasacalle y a las 4 y media está previsto que empiece el certamen, sí, en la Plaza Toro. Exacto. Que la entrada es un donativo. La entrada es un donativo, es 1 euro, eso desde primer momento también se acordó así, que todos los certámenes de banda cabecera fueran para alguna obra social y demás. Este año va para Cáritas y para el convento de Santa Clara. Se ha decidido que sea la mitad pagada para 9 bandas de cabecera. Exactamente. Este año vuelve el Santo Entierro, que tocó hace ya unos años, se ha tirado unos años que no ha participado y este año han vuelto a participar. Ya quitando la aspiración estamos todas. Casi todas. Casi todas. Casi falta la aspiración, a ver si se decide en algún año y ya estamos todas. Bueno, pues nada, es cuestión de que se lo planteen, ¿verdad? Se lo planteen y ya está. Efectivamente. Bueno, pues muy bien, con ganas de salir, imagino, ¿no? Después de 2 años de quedarse en casa. La verdad es que sí, que hay mucho trabajo. Mucha ilusión, ¿no? Yo ya soy muy veterano. ¿Y tanto? Y bueno, pues yo lo vivo un poco más tranquilo, pero hay muchos chavales con mucha más ilusión que nosotros, quizás, ¿no? Bueno, y entonces es lamentable. Son más jóvenes. Es lamentable, pues, que 2 años pues se haya quedado la cofradía encerrada, pero bueno, a ver si tenemos más suerte este año. Este año es la buena. Este año es la buena. Es verdad, dices bien que eres un veterano, ¿eh? De toda la vida, pegado a la banda, ¿eh? Llevo ya, pues, no sé si será el que hace 30 o 31 años, empecé con 10 años. Madre mía. Ya tengo los 40 y, bueno, me he aportado uno de tantos, pero bueno, he aportado lo que he podido y ya está. Sí, pero aquí sigue, ¿verdad? Aquí. Eres un poco referente de ellos, ¿no? Bueno, de muchos sí, muchos me han visto pasar y yo he visto pasar a mucha gente. Y nada, lo que te he dicho antes, yo he aportado lo que he podido y, bueno, y con la ayuda de muchos de los que han pasado, pues, esta banda sigue adelante. Ahora otra fase, ¿no? Sí, bueno, yo ya estoy un poco más en la retaguardia, ¿no? Y ya pues los jóvenes tiran para adelante, son los, claro, que tienen que tirar, ¿no? O sea, sí. Bueno, pero ayudamos lo que podemos y ya está. Y así pues vamos pasando los años y esperemos que podamos seguir más años tocando, ¿no? Mucho, y que dure mucho. Desde luego, que dure. Bueno, Juan, ¿en qué punto está la banda? ¿En un momento óptimo o no? Pues la verdad que sí, que está la gente muy ilusionada, a ver si este año puede ser que salgamos a la calle después de 2 años. Sí, y con marchas bien ensayadas y demás, ¿no? Todo muy bien ensayadico. Porque vosotros sois muy característicos para vuestras marchas. Exactamente, son marchas muy alegres todas para animar el Domingo de Resurrección. Claro. ¿Y qué tal? ¿Ellos obedecen? ¿Hacen caso? ¿No hacen caso? Bueno, yo creo que eso es como en todas las bandas, ¿no? Sí. Tienes que estar encima de ellos para que vengan, sobre todo más los veteranos que... Sí. ¿Son que peores los veteranos que los jóvenes? Son peores. Los que más tienen que, como yo digo, tirar para adelante, pues son a lo mejor los que más te fallan un poquillo. Pero bueno, muy bien. Bueno, pues si os parece, amigos, escuchamos un poquito de la banda, pero antes al vicehermano mayor le quiero preguntar, por ejemplo, este año la noche oscura sale de la iglesia de San Nicolás y todas las cofradías que tenéis allí vuestra sede canónica, pues vais a hacer algo especial para ellos, ¿no? Sí, está previsto tener algún detalle con la cofradía de la noche oscura. Y después a la hora de la salida también está previsto que las cofradías que pertenecemos a San Nicolás pues estemos ya haciéndole una parada allí, en la puerta. Sí. Y tener algún detalle con ellos, que estamos preparándolo también. Le vais a hacer los honores, ¿no? Exactamente. Este año el guión vuelve a salir de dentro de la iglesia. Este año volvemos a salir otra vez dentro de la parroquia. El año pasado no salimos, pero teníamos que salir desde la calle. Y este año volvemos a salir como se ha hecho estos últimos años. Volvemos a salir de dentro de la parroquia. Muy bien. ¿Y la fiesta principal la tenéis el sábado? La fiesta principal el sábado a las 9, en conjunto con la vigilia, y todo igual. Y todo en ese sentido, no hay cambio ninguno. No hay cambio ninguno. Bueno, esperemos que el hermano mayor, que no puede estar con nosotros, este año no se accidente. Esperemos que no. El año pasado, pues, víspera de Semana Santa, tuvo un percance y no salimos, pero no podía salir de esta forma. Y nada, hoy no puede estar con nosotros, está de viaje, habló hace un rato con él y bueno, parece que estaba por Burgos o algo de eso. Y ya está. Bueno, pues ya está. Pues nada, amigos, lo dicho, vamos a escuchar el buen hacer de la banda de corneta y tambores de la Cofradía de Jesús Resucitado, que es un clásico de la Semana Santa de Úbeda. Así que vamos a ello. Thank you.
momento de número, momento de estadística y momento de Rafa Merelo. En nuestros primeros programas hemos estado viendo qué ciudades tienen mayor número de cofradías, tanto en la provincia como en Andalucía. Este número nos da una idea de la implicación cofrade de la ciudad. Pero es injusto fijarse solamente en el número de cofradías, pues no tiene la misma dificultad crear o mantener una cofradía con un único paso, como por ejemplo un cautivo, que una cofradía con varios pasos, entre ellos alguno de misterio, con gran cantidad de tallas. Hay, por lo tanto, otros muchos indicadores que nos dan idea de lo grande, lo importante o lo implantada que está una Semana Santa en una ciudad. Número de cofradías, número de tallas que procesionan, número de procesiones, que no siempre coincide con el de cofradías, número de hermanos, y así podríamos llegar hasta la decena de indicadores. Pero nuestro tiempo es finito, así que simplemente vamos a centrarnos en uno nuevo, las ciudades de Jaén con mayor número de pasos. Y de camino vamos a ver también algunas de las cofradías que más pasos procesionan en la provincia de Jaén. La ciudad de Andújar, que era la sexta por el número de cofradías, adelanta un puesto a Toro Don Jimeno, pasándose a la quinta por el número de pasos, ya que tiene 22. Esto se debe a que tiene tres cofradías con tres pasos, que salen, por cierto, en dos días distintos. Me refiero a que cada una de las cofradías sale en dos procesiones distintas. Entre ellas está, esas tres cofradías son la Veracruz, la Esperanza y la Paciencia, que pueden ver ustedes en este vídeo. La Paciencia sale el Domingo de Ramos con la Borriquilla, en la que pueden ver imágenes secundarias talladas por el artista ubetense Manuel Martos, y también lo hace el Miércoles Santo con las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Paciencia y la Virgen del Rosario. Sin embargo, el hecho de que haya cinco cofradías con un único paso hace que este número no sea aún mayor. Alcaudete realmente también tiene 22 pasos, igual que Andújar. Hemos puesto a Andújar un puesto por delante por tener un 23º paso que sale en la pedanía de la Ropera. El cuarto puesto en nuestro número de pasos se queda en nuestra ciudad, que el número de cofradías, la recordamos, es la segunda. Pero gran cantidad de nuestras cofradías tienen un único paso. De hecho, de las 9 cofradías fundadas tras la Guerra Civil en Úbeda, solo 2, la Oración y la Sentencia, sacan dos pasos a la calle. Hay nada menos que 8 cofradías con un único paso, un número muy alto, y solo una cofradía con 3 pasos, Jesús Nazareno, que pueden ver ustedes en este vídeo. Linares, que era la cuarta en cuanto a cofradías, adelanta un puesto, ya que saca un paso más que Úbeda. Y eso solo contando los que desfilan en la ciudad de las minas y no los de la pedanía de Linares Baeza. Sí que hay que contar con el Cristo del Viacrucis de la Juventud, aunque realmente se podríamos discutir si es un paso, ya que sale como el Cristo de la Buena Muerte de Úbeda y Baeza. Pero como también lo he contado en estas dos ciudades, parece lógico hacerlo también en Linares. No hay en Linares cofradías con un único paso. Este Cristo que he comentado que sale solo realmente no tiene cofradías, sale como un Viacrucis organizado por Acción Católica. El resto de cofradías tienen un mínimo de 2. Hay 2 cofradías con 3 pasos, la Santa Cena y Jesús Nazareno, y una que saca 4 pasos a la calle, el Santo Entierro, la Virgen de la Piedad, la Santa Cruz, el Yacente y la Soledad. Baeza, la ciudad que más cofradías tiene de la provincia, no es sin embargo la que más pasos procesiona. Y eso a pesar de que en este año 2015 sacará su paso 37º, la Virgen del Rosario, que procesionará con la oración en el huerto el Domingo de Ramos. Contamos en estos pasos las pequeñas andas que lleva el Niño Jesús de la Cofradía del Niño,
También lo hacemos con el paso insignia de la Veracruz y con las andas que portan la reliquia de la Veracruz y que llevan unos años procesionando. Como ya hemos visto esta hermandad de la Veracruz en un programa anterior, vamos a ver la cofradía del paso, que son las dos cofradías que sacan cuatro pasos. Esta cofradía sale en proceso normal solo con dos pasos, el primero con nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y el segundo con la Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista. Pero en la parte final de la procesión, con el fin de celebrar la ceremonia del paso, se dispone a la Virgen de la Amargura en unas pequeñas andas y a San Juan en otras. A esta se le añade la anda de la Verónica, con lo que la cofradía se podría considerar que saca un total de cuatro pasos, y así lo he hecho en la contabilidad, aunque es cierto que solo lo hace durante una parte de la procesión. En cualquier caso, incluso sin considerar estas pequeñas andas, no bajaría de su segundo puesto. La tercera ciudad de la provincia en número de cofradías, nuestra capital, es sin embargo la primera en número de pasos, superando por uno a Baeza, ya que en ella no hay más que dos cofradías con un paso, el Silencio, que ya tiene Virgen y sacará en unos años, y el Cautivo, que sale nueva este año, solo con un paso para incorporar más adelante a la Virgen. Hay además cuatro cofradías con tres pasos, la Clemencia, la Esperanza, la Buena Muerte y el Calvario, una con cuatro pasos, el Abuelo, y una nada menos que con cinco pasos, la Veracruz, de la que ya hablamos. Fíjense ustedes en que las cofradías de la Veracruz suelen ser las que tienen un gran número de pasos en muchas ciudades. El Domingo de Ramos sale esta cofradía con dos pasos, la Oración en el Huerto y la Virgen de los Remedios, mientras que el Jueves Santo sale con el Cautivo, el Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores. Pero no termina ahí la cosa, puesto que en Jaén hay nada menos que cinco pasos que no salen a la calle, aunque sí lo hacían en otra época, en los 80 y algunas llegaron a los 90. Se trata en su mayoría de pasos de San Juan Evangelista, que eran muy populares antaño en las cofradías jaeneras. Si salieran todos ellos, el número de pasos de Jaén ascendería a 43 y el de la Veracruz a 6. Como hemos visto en esta relación, la Veracruz saca 5 pasos y parece ser la que más saca de toda la provincia. ¿Hay otras cofradías de la provincia que tengan 5 pasos o incluso lo superen? Bueno, que lo superen no he encontrado ninguna, pero que tengan 5 pasos sí. Y lo más curioso es que las dos que he encontrado están en la misma ciudad, Bailén. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno tiene 5 pasos, como he dicho. Y son los siguientes. Nuestro Padre Jesús amarrado a la columna, que sale el Jueves Santo, al que pueden ver en el vídeo corino que le cantan sus costaleras. Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona en la madrugada del Viernes Santo, que por cierto, con la curiosidad de que cuenta con dos imágenes que se intercambian cada año. El Santo Entierro, que procesiona el Viernes Santo por la noche, nuestro Padre Jesús Resucitado, que procesiona el Domingo de Resurrección, y la Virgen del Mayor Dolor y Consuelo, que procesiona el Viernes Santo por la noche acompañando al Santo Entierro. Por su parte, la Hermandad de la Santa Veracruz tiene 5 pasos. Nuestro Padre Jesús del Consuelo en el Huerto de los Olivos, que procesiona el Lunes Santo, Jesús de Medinaceli, que procesiona el martes, el Ecce Homo, que procesiona el jueves, y el Calvario, que procesiona el Viernes Santo por la tarde, para terminar con Nuestra Señora de los Siete Cuchillos, que procesiona el lunes y martes santo. Hace unos años también sacaba el paso de la Santa Mujer Verónica. De hecho, mi amigo Juan Pedro Lendines de Bailén, al que aprovecho para agradecer los datos que me ha aportado, me cuenta que esta cofradía ha llegado a sacar hasta 9 pasos, lo que sería sin duda un caso sin parangón en toda Andalucía. Se pasa más cortito. Vámonos a la derecha poco a poco. Venga, vámonos a la derecha. Merece la pena que nos paremos un momento simplemente para comentarle a ustedes que es una Semana Santa muy curiosa, sobre todo para los estándares de la provincia de Jaén en general de Andalucía, ya que las cofradías en general tienen varios pasos y se distribuyen a lo largo de varios días esos pasos, saliendo a su vez en procesiones en las que participan varias cofradías a la vez.
Llegó el momento de despedir paso a paso hasta el martes que viene, pero ya saben que nos vamos todos los martes con algún hermano mayor invitado. En este caso, el hermano mayor que nos acompaña es el de la Virgen de Gracia, recién estrenado, que ya lo tuvimos con nosotros en nuestro programa de Semana Santa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, que te veo muy acelerado. Sí, porque bueno, tenemos junta ahora dentro de un ratillo y bueno ya está, no me gusta que me esperen. Pues como nos vamos a despedir, pues sí, pero hay que explicar un poco pues tu relación con la cofradía de Jesús Resucitado, porque tú también eres de la Resurrección. Sí, yo también pertenezco a la hermandad, pues por motivos familiares, mi mujer muchos años, muy arriesgada, y entonces, bueno, pues me apuntaron. Sí, sí, pero te implicas porque sí, de hecho bueno, sales, ¿no? Sí, llevo varios años saliendo y, bueno, a lo que me llaman y puedo acudir, acudo. Sí, sí. Bueno, es una cofradía, no sé, es bonita, ¿no? ¿Qué sensaciones te da la cofradía de Jesús Resucitado? Hombre, la verdad que para los que nos gusta la Semana Santa y para los cristianos, la resurrección de Cristo es lo más importante, o sea que, y luego aparte de eso, pues un día muy hermoso, Domingo de Resurrección. Yo creo que bueno, que es una hermandad que todo el mundo espera, sí, y el Domingo de Resurrección, pues, es un día señalado. Claro, hombre, el punto y final, ¿no? El punto y final. Un poco de nostalgia, ¿no, Pedro? Sí, miras para atrás, se ha pasado toda la Semana Santa, muchos momentos íntimos de hermandades, pero bueno, yo creo que luego está ya la felicidad de la resurrección de Cristo. Bueno, muy bien, es muy diferente a la Virgen de Gracia, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una hermandad alegre. Sí, sí, es verdad que bueno, que nosotros somos por características un poquito más marianos, porque solamente tenemos la titular mariana, pero bueno, es una hermandad alegre como la nuestra. Sí. Pues nunca se sabe si estará sola así mucho tiempo, ¿no? Me refiero, claro, a la Virgen de Gracia. Pues hombre, sola no está, vamos normalmente con un guión de 600, 700 hermanos. Muy bien, y algún paso más nunca se sabe, ¿no? Y algún paso más, ¿te refieres a que cambien los costaleros de paso? No, tú me entiendes muy bien, Pedro. Ahora mismo está la cosa muy complicada. Bueno, pues con el buen humor, por cierto, que sepan que son cuñados, que son familia. Bueno, pues así despedimos este paso a paso, nos reencontramos el próximo martes y como yo decía al principio de este paso a paso, se van agotando las vísperas, pero créanme que van a ser muy bien aprovechadas y lo están siendo. Hasta el martes que viene, adiós.